Hello, good evening, everyone. How are you? Hello, good evening. Good evening. How are you? How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal? Bien. Hola, teacher. Bien. Hola, aquí trabajando en la plataforma. Trabajando en la plataforma, avanzando. Sí, porque me había atrasado un poquito. Pero ya se puso al corriente. Sí, ya logré avanzar bastante. Ya llegué a la sección 3. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Ya para el jueves vamos a ver el examen, que sería el examen de media de ciclo, ¿verdad? Por decirlo así, porque es midterm. So, entonces ya el jueves nos toca verlo. Así que comencemos, porque el 10, solo para recordarles, el 10 de diciembre termina el curso y el 10 de diciembre tienen hasta medianoche para completar lo que es toda la plataforma. Y hasta medianoche para obtener la nota, completar la plataforma y pedir el certificado. Teacher, diga. Tenía una consulta con respecto a lo de los certificados. Fíjese, no sé cómo es que lo toman en cuenta, pero fíjese de que en el mío sale, bueno, yo soy casada. Entonces me aparecen tres apellidos que son los dos de soltera y uno de casada. Pero en mi DUI, pues solo aparecen dos apellidos, que es uno de soltera y el de casada. Entonces no sé si las dos formas son válidas. Bueno, de hecho sí, ¿verdad? Hablando legalmente, usted puede poner todo su nombre, tanto los de soltera, y después poner el D, ¿verdad? Que sería el D. Pero sí lo puede poner así. Le voy a hacer la consulta a la coordinadora para ver si usted después no tendría ningún problema en cuestión de educación, ¿verdad? Puesto que como me comenta que en el DUI solamente me imagino que, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo soy Campos, me le aparece solamente Campos y luego D, ¿verdad? Así le aparece en el DUI. Le sí, voy a solamente. Dígame, continúa. Sí, solo son dos apellidos y en cambio en el certificado aparecen los tres. Okay. Le voy a consultar a la coordinadora para ver si no habría ningún problema en el área de educación por la validez, ¿verdad? Porque como ellos siempre todo validan con DUI y todo lo demás, entonces por cualquier cosa. Bueno. Le voy a preguntar a ella y mañana le tendría respuesta con respecto a eso. Mañana le diría, ¿sabes? Ya está por medio del chat o en este caso aquí, cuando ella nomás me dé la respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta o algo más que les esté sucediendo con respecto a la plataforma o algo concerniente a todo lo del estudio? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No, nadie? ¿Nadie más? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas en este caso, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Someone yesterday asked me to have a recap for the WH question. Alguien me pidió ayer que hiciéramos un pequeño repaso de las preguntas W. So I send it to you a document today. I hope that you can see it. Les envié un documento el día de hoy. Espero que lo hayan podido ver. If not, I'm going to share my screen at this moment. Si no es así, les voy a compartir mi pantalla en este momento. Please let me know if you're able to see my screen. Por favor, déjenme saber si pueden ver mi pantalla. Good, good. In this case, we have the WH questions, right? With the WH questions, I just send it to you this ones that it will be kind of the most common ones or the common WH questions that we have. For example, when, who, where, why, and how, right? Tenemos estas WH questions que en el caso tenemos what, que pues ya sabemos que es qué, when, cuándo, who, quién, where, a dónde o en qué lugar,
why, por qué, en este caso la pregunta en how, cómo, ¿verdad? Que sería un proceso, una descripción, en este caso, o una dirección. Si ustedes notan acá, en esta parte de acá, I place for you some of the uses or the most common uses. Les puse ahí una parte de lo que serían los usos o los usos más comunes que estos tienen. Por ejemplo, ¿qué más que todo se utiliza para cosas, verdad? When, cuando estamos hablando de tiempo o periodos de tiempo. Who, de una persona en este caso. Y where, de algún lugar. Why, explicaríamos una razón o el porqué de algo. Y how, que se dice que es una dirección o un proceso. O también se puede preguntar en el caso de la pregunta, how does he like it? ¿Qué tal le parece a él, verdad? También hacer como una pregunta en este caso para saber algún gusto o disgusto puede ser utilizada también. If you see there, we have some, for example, in this case, some examples as well about the WH questions. Tiene algunos ejemplos con respecto a las WH preguntas. En el what tenemos what's your name and when is the party. In who is your brother, and as well, where is the bank, right? ¿A dónde está el banco? Why do you like pizza? And how do you spell your name, ¿verdad? En este caso, la dirección. Spell, este verbo de acá, es el verbo deletrear, ¿verdad? Es el verbo deletrear, el verbo spell. Just in case that it will be new for you, solo en caso que sea nuevo para usted. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta acá? ¿Pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? ¿No? Ok. Veamos. En las WH question structure, en lo que sería en las preguntas WH, en lo que son las estructuras, ¿verdad? Tenemos en este caso que la estructura de la WH question se está utilizando para lo que son las preguntas WH en el presente simple, usando ya sea el verbo do, que es el verbo hacer como auxiliar, o el verbo be, que es el verbo ser o estar. Aquí se puede observar la estructura o lo que hablábamos el día de ayer. Tenemos la WH más lo que es do or does, más el sujeto, más el verbo. Acá cabe destacar que le hace falta algo. ¿Qué es lo que le hace falta? Question mark. Question mark. Aparte del question mark, nosotros también tenemos algo que le puede hacer falta, que sería el... complemento. El complemento, correct. Thank you. El complement. Y luego tendríamos el... question mark. Y luego tenemos el question mark, ¿verdad? En este caso. If you see the examples, for example, here we have, where do you work? When does she wake up? Who is your brother? En este caso, acá tenemos claramente algunos de los complementos, que en este caso el complemento sería, ya no tendríamos ningún complemento porque en el work solamente se queda hasta el verbo. En el caso de lo que es she wake up, también wake up es un verbo que sería levantarse, a qué hora ella se levanta o se despierta. En who is your brother, ahí sí tendríamos un complemento que sería un nombre, ¿verdad? Puede que termine en este caso solamente con un verbo, como work, o puede que tenga adicional el complemento más el question mark. Pero la estructura siempre va a ser así, W más el auxiliar, o en este caso tú y das, más el sujeto, más el verbo, más un complemento, más lo que es el question mark. En este caso solamente las estamos viendo con el presente simple, porque es lo que estamos estudiando hasta este momento nosotros. Let's see it with be. The verb be, you have already started. El verbo be, ustedes ya lo estudiaron. Veamos acá lo que tenemos. La WH question con el verb be prácticamente es lo mismo. En el caso del verb be, solamente lo vamos a cambiar dependiendo del sujeto que nosotros estemos hablando.
¿Cuáles son las tres estructuras que tenemos con el verb be? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuáles son las tres estructuras del verbo be? En lo que se convierte el verbo be. Is, are. ¿Cuál es el otro? Thank you. Esas serían las tres estructuras en las que se convierte el verbo be y es en la que las estaríamos utilizando. De nueva cuenta, tenemos lo que es el sujeto, ¿verdad? Y también podemos tener otra vez complemento y el question mark o solamente sujeto y el question mark. En los ejemplos que tenemos acá, where are you from? ¿De dónde eres tú? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? And when is your class? De nuevo cuenta, si observamos, tenemos el WH question, el verbo be, are, porque está utilizando you, from, ¿verdad? Que podría ser utilizado como, como complemento de lo que es la oración. Posteriormente tenemos who, nuevamente, is, that, y men. En este caso ya tenemos un sujeto que, para el cual estamos preguntando, que es ese hombre, ¿verdad? And when is your class? Nuevamente, pues tenemos el complemento de lo que es la clase o también puede ser tomado en este caso como un sujeto la clase. Hasta acá, ¿cómo estamos? Está muy bien, se comprende, está un poco mejor así lo que es la WH questions. ¿O alguna otra pregunta acerca de ellas? Teacher, entonces las únicas como las únicas dos estructuras para hacer preguntas son las que nos acaba de explicar, la del do y la del be. Esas dos. Sí, en este caso por lo que nosotros estamos estudiando que es presente simple, ¿verdad? Solamente son presente simple. La estructura de ellas, en este caso esta estructura, usted la puede aplicar con cualquier otro verbo o con cualquier otro tiempo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un perfecto, le va a variar un poco, por decirlo así. Vamos a verlo acá. Esto sería simple present. Esto es presente simple. Digamos que quisiéramos un present perfect, por decirlo así, un presente perfecto. Entonces tendríamos una WH question más... Ya no tendríamos más lo que sería el verbo do, sino que tendríamos have or has, más el subject. Uy, perdón, aquí estoy poniendo otra cosa. Plus the subject, plus the verb in past. Participle plus the complement plus the question mark. Plus the question mark. En este caso, esto ya sería un presente perfecto, ¿verdad? Estaríamos hablando de un presente perfecto. Si usted se fija, lo único que nos varió fue en este caso el auxiliar, have or has. Luego nuevamente tenemos sujeto y también tenemos verbo, con la única diferencia que el verbo en este caso ya no va a ir en presente, sino que va a ir en pasado participio y de nueva cuenta tenemos el complemento. Entonces, si yo quisiera hacer esta pregunta, por ejemplo, where do you work? Yo podría decir, where have you worked? ¿A dónde has trabajado? Y ahí me tendría que responder la persona, ¿verdad? Como una WH question. ¿Has trabajado? Yes, I have. No, I haven't. ¿Verdad? Entonces, si usted se fija la estructura de esto, solamente la estructura es la misma. Lo que cambia es el tiempo en el que lo vamos a utilizar. Esto es present perfect.
Lo que cambia es, en este caso, el perfecto, el tiempo en lo que lo vamos a utilizar. De nueva cuenta, podemos hacer otra también con otro tiempo. Entonces, ahí depende del tiempo que usted vaya a utilizar, solamente le va a cambiar el auxiliar por el auxiliar que está utilizando, el sujeto, el verbo y el complemento, todo va a ser lo mismo, solamente cambia lo que es el auxiliar y el verbo, en qué tiempo va a ir para destacar. No sé si contesta la pregunta. Uy, sí, gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna otra duda? No, teacher. ¿No? ¿Clear? Estamos claros, entonces. Muy bien. So-so. Más o menos. Yes. Yes. Bueno, vamos a intentar, vamos a ver qué tal nos va acá. Tengo lo que son, son 10 preguntas, nos hacen falta 2 por la cuestión del espacio, si minimizo un poco más la pantalla no se va a poder ver, así que vamos a hacer las preguntas de la 1 a la 9. Lea la pregunta y piense cuál sería la apropiada WH question que usted le podría agregar. Va a leer la pregunta y piense cuál sería la palabra apropiada en lo que es la pregunta WH que usted le puede agregar, ¿verdad? Léala y piense, tiene 3 opciones ahí, le doy 3 opciones y veamos cómo vamos con eso. Les doy 2 minutos para hacerlo. Son las 8:17, eso quiere decir que a las 8:19 vamos a ver cómo están los resultados o ustedes me dejan saber, voy a estar acá. Por favor, trabajemos. Ay, mi patita se está... Muy bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¿No? Yes. Yes? Yes. Oh, good. In the number one, which one did you choose? Who, what, where? Where do you live? Where do you live? Thank you. Yes, that it will be the correct one. Where, right? Where. So vamos a utilizar where. Esto. You're going to bullet. In the number two, do you wake up? Which one? When, how, or who? When. When. Okay. Where. Where, when, right? When. Good job. Number three, we have how, who, and who once again. Which one would you like to choose? How is your brother? Who is your brother?
Okay, read the question. Read the question and read the answer. Here we have the answer. What is the answer? La vacuna. Dijeron que es bien cara y cómo se llama y bien delicada de manipular. En cambio hay otra que es bien barata y fácil de manipular. Read the answer. We have the answer. Who he is gray. Thanks for asking. What it will be the question here? Who or how? How. How, right? How. How. Porque le está preguntando en este caso, ¿cómo está tu hermano? ¿Él está muy bien? Gracias por preguntar. Let's see the number four. Is this. This is my electronic dictionary. ¿Qué pregunta utilizarían? Where, who, or what? What it is. Who. What is this, right? What is this? What, right? What? We cannot use who, porque who en este caso sería solamente para personas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos preguntando. Veamos la número 6. Does your father work? ¿Cuál escogerían ustedes? Where, when, and why? Tomando en cuenta la respuesta, he works at the police office. Where? Where? Where, ¿verdad? Where? Vamos a ver. I don't know who is the little dog there. But we are able to hear the little dog. So the number 7. Do I cook rice? You need to use a pot with water. This one, how it will be taking in consideration the answer. ¿Cómo sería esta tomando en consideración la respuesta? Dice que usted necesita utilizar agua, en este caso, para cocinar el arroz. Sería when, where, or how. How do you, how do I cook rice? How do I cook? Thank you. So it will be how. The number 8 is at the party. And we have, it is on Saturday night. ¿Cuál utilizarían? Where, when, or what? When. 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 Muy bien, gracias. Y la última, la número 9, tenemos, are you sad? Y dice, because my dad is sick. ¿Cuál utilizarían? Where, what, or why? Why. 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 Muy bien, excelente. En este caso, esa sería una parte de la práctica con las WH questions, ¿verdad? Tengo otra práctica también que la vamos a hacer. En este caso, ustedes sí la van a hacer ya solitos. Y tenemos lo que es las WH questions. Preguntas hasta acá, antes de continuar. ¿Preguntas hasta acá? No, teacher. ¿No? Ok. Entonces, déjenme mostrarles otra pantalla. Va a ser la presentación. Por favor, me avisan si la pueden ver, si son tan amables. Yes. Yes. Vamos a ver que no se vea tan pequeñita. Vamos a ver qué le pasa a esto. Muy bien. Estamos bien hasta acá. Muy bien. There we go. Okay. This one is the one that we have already done. This is the place. Let's see. I'm sure that I have a one here. There we go. This one, it is about to complete the conversations. There are 3 conversations there and you need to read the answers. Most likely the questions are in the number, in the letter A, participant, and the answers are for the letter B, like in the example number 1. What does your husband do? My husband, oh, he's a nurse. Él es un enfermero, ¿verdad? Él es un enfermero. So would you be so kind to read it?
You can write it down just in case, right? That you would like to write it down the questions, but please go ahead and read it and let me know what it will be your answers. Por favor, léanla y déjenme saber cuáles serían sus respuestas. Is that okay if I give you 3 minutes? ¿Está bien si les doy 3 minutos? Yes? You think it's fair? ¿Piensan que es en este caso justo? 3 minutos? Or 5? Five. Okay, so it's going to be 5 minutes. I'm going to place my stopwatch then. I'm going to place it here on my phone. Let me put it. So your time starts now, right? So get a starter. I'll be here. Please let me know. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? How are you doing? Almost done? No yet?
How you're doing? Done? No yet? Teacher, las últimas dos, no sé cómo hacerla. Ya las vamos a ver, no se preocupe. ¿Los demás cómo van? ¿Terminar? ¿Los demás? Yo igual, teacher, ya terminé unas partes, pero las últimas no, no las sé hacer. Vamos a verificarlas, vamos a ver. Muy bien, veamos. En la primera ya tenemos, what does your husband do? Oh, he is a nurse, él es un enfermero. Really, where? Ahí, ¿cuál sería lo complementario de la pregunta? ¿Alguien me habló? Where? He works. Where does he? Work. Work, right? Where does he work? He works at the Mercy Hospital. Muy bien, terminamos con ese diálogo, ¿verdad? Nos vamos al número dos. I work in a restaurant. Where do you work? Where do you work? Thank you. What about that it says nice? What? ¿Cuál sería ahí la pregunta? Dice, I am a cook. Puede ser I am a cook or I am a cooker, right? Un cocinero. What do you have? What do you do? What? What do you do, verdad? What do you do? Y ahí, what do you do? My job, dice, I don't really like it very much. ¿Cómo sería? Allí, how? How do you like it? How do you like it? Yes. That's too bad, it says. And then we have what? And I am a manager. I work at a clothing store. ¿Cuál sería la pregunta allí? What do you work? What do you work? What do you do? Exactly. What do you do? Tendríamos la pregunta que es la pregunta clave de esta sección, que es what do you do? ¿Qué es lo que tú haces, verdad? O qué es lo que haces. What do you do? Muy bien. Luego tenemos what. My brother is a doctor and my sister is a lawyer. ¿Cómo sería ahí la pregunta? ¿De cuántas personas estamos hablando? De dos. Estamos hablando de dos. Muchas gracias. Entonces, el pronombre sería nosotros o ellos. 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 Y si yo quiero preguntar, ¿a qué se dedican ellos? Como en la pregunta, what do you do? ¿Cómo sería? What? What do they do? Recordemos que sería la WH. Veámoslo acá. Les voy a volver a compartir la pantalla del documento de Word. Por favor, déjenme saber si lo pueden ver. Hacer un documento en blanco. ¿Sí? Yes. Muy bien, tenemos las respuestas acá de la persona. Les voy a escribir acá la respuesta. Dejan saber si es lo suficientemente grande. Quizás no, ¿verdad? Vamos a ver. Va a ser más grande la letra. 24.
My brother is a lawyer. I'm sorry, my brother is, what that person said? My brother is a doctor, right? Is a doctor. And my sister is a lawyer. Esta es la respuesta que nosotros tenemos en la pregunta que nos están haciendo. Y la WH question que están haciendo es what? Let's see it here. Tenemos my brother. And tenemos my sister. We got two people, right? Tenemos dos personas. Entonces, como tenemos dos personas y yo no estoy incluida, ¿verdad? Que soy yo la que está hablando de ellos. No estoy incluida en el grupo. El pronombre que voy a utilizar debería de ser en este caso they, ¿verdad? Porque estoy hablando de ellos, que son mi hermano y mi hermana. Para they, nosotros sabemos que si tenemos they, ¿cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Do. Exactamente. El auxiliar se va a convertir en do. Por lo tanto, mi pregunta es, acá tengo dos profesiones. Entonces, yo quiero saber qué es lo que hacen el hermano y la hermana de mi amiga. Entonces, yo pregunto, do, what do they do? ¿A qué se dedican o qué hacen ellos? ¿Verdad? Ya no tendríamos en este caso preguntándole por, ¿y tu hermano qué hace? ¿Y tu hermana qué hace? Sino que ambos juntos ahí, que sería ellos, ¿qué, a qué se dedican ellos? My brother is a doctor and my sister is a lawyer. Es una abogada y un doctor. ¿Sí se comprende hasta ahí? ¿Cómo la podrían hacer? ¿Sí se comprende? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Thank you. Thank you for letting me know. Vámonos a la presentation. La última question que tenemos. Vamos a ver la última question que nosotros tenemos. Tenemos, they work very hard, but they love their jobs. En esta pregunta, ¿cuál sería, en esta respuesta, cuál sería la pregunta que estaríamos utilizando? How do they like it? How do they like it? That's correct. How do they like it? Muy bien. Ahí sería si a ellos les gusta el trabajo. Dice que sí, que trabajan muy duro, pero que aman sus trabajos. Muy bien. No sé si hasta acá estamos bien con lo de las WH question. ¿Alguna pregunta más? ¿O no preguntas con respecto a esto? No, teacher. No, no. Okay, that's really good. So let me put it here down. Okay. That's completely really good. Here I have a dialogue. This dialogue, I bet that is not on your virtual platform, but is about what we are going to be studying. Esto es acerca de lo que vamos a estar estudiando. We are going to be studying something about that it will be the adjectives and as well to describe the professions. Vamos a utilizar adjetivos y vamos a describir algunas profesiones. Yo sé que algunos han avanzado en la plataforma virtual y deseo saber cuál es el inconveniente que han estado teniendo con los ejercicios. Pues hoy en la tarde vi que alguien preguntó, lastimosamente no podía contestar en ese momento, pero alguien más le contestó. Entonces no sé cuál es el inconveniente que han estado teniendo en esos ejercicios, si alguien es tan amable de compartir, si ya llegó hasta esa parte. ¿Sí? ¿No? No, teacher, yo no he avanzado nada porque estoy en lo último de la U, entonces iba a avanzar el viernes. Usted iba a avanzar el viernes. Muy bien. Entonces, teacher, creo que, dígame. Sorry. Dígame. A mí me enviaron un mensaje de que
si tenía como dificultad con los ejercicios, pero yo voy bien en las secciones, no sé por qué me habrán enviado eso. O sea, voy a la mitad de la sección 3, pero me van a entender que no he avanzado en nada en la plataforma. Yo creo que debe ser como un mensaje, así que a todos. Algo ya sistemático. Se los mandaron a WhatsApp o a correo electrónico, perdón. Ahí al WhatsApp sería. También. Al WhatsApp se lo estuvieron mandando. Sí, ahí sí no sabría. No sé si ellos tienen algún automatizador cada cierta fecha. La verdad no sé, yo siempre en la mañana, ¿verdad? Que les envío algo, les saludo y les digo que cualquier duda estoy a la orden, pero... Yo no creo que sí lo envían cada cierto tiempo, porque en el curso anterior ese también me enviaron ese mensaje. Oh, ok. Yo creo que es más que todo como recordatorio por cualquier cosa. Sí, sí puede ser un recordatorio, ¿verdad? Solamente para hacerles saber si tiene algún inconveniente que usted se pueda abocar, ya sea, bueno, en este caso a mí, que soy el docente, o preguntar en el grupo, o que avance en lo que es la plataforma virtual, ¿verdad? Como les comentaba, yo estuve haciendo algunas preguntas y me dicen que ya el 10 de diciembre, y ya estamos a 2 semanas casi de terminarlo, porque esa semana prácticamente ya se fue. El 10 de diciembre termina el curso y me decían que tienen hasta el 10 de diciembre a medianoche, antes de que cambie el reloj para las 11, para terminarlo, para pedir todas sus cosas. Entonces, me supongo que ya que estamos a la mitad, por decirlo así, deberían de estar a la mitad, es algo automatizado que les envían para recordarles que tienen que trabajar en sus ejercicios. Solamente eso, creía yo. De igual manera, voy a preguntar para ver qué me dice mañana la coordinadora académica, a ver qué me dice con respecto a eso. Pero si usted no ha tenido tiempo por lo de la universidad, se comprende. Solamente que no deje de avanzar, ¿verdad? Cuando ya tenga el tiempecito libre. Esa sería mi recomendación. Sí, porque yo hasta el fin de semana creo que me voy a poner al día también, porque también estoy ocupado con la universidad y el trabajo. Sí, me imagino. Sí, yo los entiendo. Sí, de hecho, bueno, yo, ¿verdad? Trabajo durante la mañana y el transcurso de la tarde, y se hace bastante difícil poder avanzar en algo, ¿verdad? Hay que acomodarse el tiempo, y a veces el trabajo y entre la universidad no da tiempo, yo los entiendo. También en algún momento fui estudiante y es terrible ser estudiante. Los maestros siempre le mandan a uno a última hora mucho trabajo. Yo lo recuerdo, los finales de ciclo era un trabajal que es sobrehumano salir de todo eso, pero yo los entiendo. Pero sí, lo importante es de que no dejen de avanzar, ¿verdad? Eso es lo importante, no dejen de avanzar, ni que el tiempo avance en la cuestión de no trabajar, para que ya la última semana, en este caso la del 10 de diciembre, no vayan a estar que les hace falta mucho, ¿verdad? Y hay que avanzar y hay que desvelarse, sino que en el lapso de tiempo que tengan, vayan haciéndolo poquito por poquito, que eso es lo importante. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario con respecto a esto o algo más. Déjenme apuntar que voy a preguntar eso. Si no lo hay, pasemos a la parte de gramática, que es en la que yo estaba viendo que algunos estaban teniendo el inconveniente. Esa sería la parte de gramática. Tenemos lo que serían los adjetivos, el be más un adjetivo y un adjetivo más un noun. Ese aparece también en un video en su plataforma virtual y esto es bien fácil de hacerlo. Les voy a poner nuevamente el documento de Word. Vamos a ver el documento. Me dejan saber si lo pueden ver, por favor. ¿Lo miran? Yes. 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 Tenemos el be plus el adjective. En este caso vamos a tener be plus adjective y adjective plus the noun. En este be plus the adjective nosotros estamos hablando acerca del trabajo por sí mismo. Estamos describiendo cómo es el trabajo de esa persona
o cómo es la profesión. ¿Cuál es el primer ejemplo que ustedes tienen acá? Veamos nuevamente la presentación. Por favor, me dejan saber si la pueden ver o siguen viendo el documento de Word. ¿Vamos? ¿Hoy sí? Yes. Yes. Okay. Dice el ejemplo, a doctor's job is stressful. El trabajo de doctor o de los doctores es estresante. ¿Estaríamos hablando acá de la persona o del trabajo por sí mismo? Del trabajo. Del trabajo por sí mismo, ¿verdad? Eso que ustedes tienen acá, o en el apóstrofe, déjenme ponerle nuevamente el documento de Word. Veamos. Perdón. A doctor's job is stressful. En este caso, el be plus the adjective, nosotros estamos hablando, como decíamos, de lo que es el trabajo por sí mismo. Esto de acá sería nada más un posesivo. Se llama posesivo. El trabajo de doctor es estresante, ¿verdad? Esa apóstrofe y la S es como decir de. De es estresante, ¿verdad? El trabajo del doctor o de los doctores es estresante, ¿verdad? Eso sería un posesivo, se llama genitive, le llaman, pero usted lo puede conocer como una posesión. Cuando nosotros estamos utilizando el be plus el adjective, que es esta estructura que tenemos acá, usted está describiendo solamente cómo es el trabajo. No le está dando un atributo a la persona. No le está diciendo, en este caso, la persona es estresante o la persona lo está haciendo, sino que solamente la actividad que lo realizan los doctores es estresante. Luego nosotros tenemos un noun plus el adjective. Y tenemos el otro ejemplo, ¿verdad? Que dice que a doctor has stressful job. Let's check it out if I write it right. Veamos si lo escribí correctamente. Veamos. A doctor has a stressful job. Yes, we are right. Let me share once again. Si estamos en lo correcto, entonces, acá sí. Un doctor tiene un trabajo estresante. Acá sí ya estamos hablando de la persona, ¿verdad? Tenemos el noun, en este caso que estaríamos hablando de nuestro doctor, y el adjetivo que es stressful, y el adjetivo que sería estresante. Acá sí estamos hablando de una persona. Un doctor tiene un trabajo estresante. La persona por sí misma, lo que es la profesión. Arriba solamente estamos hablando de la profesión y le estamos dando un atributo a lo que sería. Lo importante es recordar que cuando ustedes tengan el apóstrofe y luego vean job y posteriormente vean is, ahí es ver, be más adjetivo. Después del is, inmediatamente puede ir stressful or any other adjective, o puede ir cualquier otro adjetivo. Mas sin embargo, en la segunda estructura, nosotros vamos a tener noun plus the adjective. Vamos a tener primero el noun, luego posteriormente vamos a utilizar el verbo has or has, have or has, en stressful le vamos a dar a lo que sería ya el atributo a la persona que trabaja, ¿verdad? Bastante estresante. Y job al final. Y siempre el puntito. No sé si habrá alguna pregunta acerca de esto. Pues sí vi que estuvieron preguntando en el grupo acerca de lo que es
esta parte. No sé si se entiende. Si se entiende, no se entiende. Si se entiende, no se entiende. Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Okay. Gracias, gracias, gracias por confirmar. ¿Los demás? Yes. Yes. Okay. Thank you so much for confirming, Carlos. So let me share once again the presentation and let's do it together, the exercises. Y hagamos juntos los ejercicios. Tenemos police officer job is dangerous. Nosotros vamos a cambiar aquí ya sea be más adjetivo o adjetivo más noun, ¿verdad? Y en este caso vamos a hacer la transferencia del be más el adjetivo al be más el noun. Tenemos a police officer job is dangerous. ¿Cómo sería allí transferir allá a lo que sería adjective más noun? ¿Quién le gustaría dar el ejemplo? A police officer has a dangerous job. Muy bien, muy bien. Thank you. Luego tenemos a teacher's job is stressful. ¿Quién le gustaría hacer el cambio? A noun. Quiero que la compliquemos bien. A teacher has stressful job. Yes, has a stressful job. Thank you. Good job. Then we have a plumber has a boring job. ¿Cómo sería ahí transferido a be plus adjective? A plumber's job is boring. Good job. Thank you. An electrician has a difficult job. ¿Cómo le transferiríamos ahí be plus adjective? Yes. An electrician job a difficult. Okay. An electrician job is difficult. Just missing the is. Solo le faltó el is. But good job. Good job. A vendor has an easy job. How it will be that one? A vendor is job easy. Okay. A vendor's job is easy. Good job. Be careful in this case with the sound. If you have it as a possessive police officer, it will sound like an S at the end, but not is, right? Because if you say is, it will sound like a double is. Just try to make the sounds at the end. Teachers, officers, doctors. Al final solamente sería como una S, ¿verdad? Así como les estaba pronunciando. Doctors, officers, teachers. Plumbers, electricians, vendors. Si usted me dice is, va a sonar como si tuviera is al final nuevamente, ¿verdad? Buen trabajo, muy buen trabajo. Les agradezco mucho a todas sus participaciones. Muchas gracias.
En estos pocos minutos que me quedan, le prometí a alguien con respecto a los trabajos, o en este caso las profesiones que cambian un poco de género. Les voy a mostrar acá nuevamente el documento de Word antes de que nos vayamos. Tenemos el policeman, ¿verdad? Que en este caso sería el policía. Para la policía, podríamos utilizar policewoman, que sería la policía, ¿verdad? En el caso de nosotros, la femenina de la policía. Luego tenemos actor, que sería el actor, el masculino. Y tenemos actress, que sería la femenina, ¿verdad? La artista o la actora y el actor. Esos son unos de los que cambian, como alguien me lo preguntó. Tenemos al policeman, al policewoman, actor o actress. De ahí los demás, pues son de género indefinido. Puede ser un cajero o una cajera. Eso puede ser, y no tienen una definición, ¿verdad? Con respecto a qué otro trabajo tiene la definición de género. Más que solamente el actor and actresses, teacher, pilot y todos esos. Pues los demás los utilizamos con indiferencia del género. No tiene que cambiar absolutamente nada, ¿verdad? Y si no sé quién fue a quien me lo dijo, pero no sé si queda aclarada la duda. No recuerdo bien. Rosalind creo que fue. Rosalind sí fue usted, ¿verdad? No me escucha Rosalind. Ok. Bueno, antes de que terminemos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿El be más el adjective más el noun? No, teacher. ¿No? ¿Todo bien? ¿Estamos bien entonces? Sí, sí, estamos bien. No sé si tienen algún requerimiento especial el día de mañana, algo que deseen que les mande, o alguna cosa más, o alguna pregunta con respecto a su plataforma virtual. ¿O algo más de lo que vamos a estar estudiando? Creo que no, teacher. No. Muy bien. Si no hay más preguntas, pues entonces por el día de hoy tenemos esto. Les voy a mandar la presentación al WhatsApp. Y de igual manera les voy a solicitar que me puedan ayudar con esto. Les voy a mandar la imagen al WhatsApp, de hecho, en la parte B que dice group work. Write one adjective for each, write one jot for each adjective, and I will send it for you. Se los voy a enviar, que nos pide que escribamos un adjetivo por cada uno de los trabajos que tenemos ahí, y le voy a solicitar que piense, agarre uno, piense en un adjetivo y lo haga tanto be plus adjective más adjective plus noun. Lo vamos a ver en la clase, ¿verdad? No tiene que escribirlo, no tiene que hacer, solamente agarre uno de esos y le da un adjetivo y lo ponemos con be plus adjective y un be plus el noun, ¿verdad? Si usted gusta. No es una tarea, ¿verdad? Es solamente, en este caso, algo que lo pueden hacer, y lo pueden hacer incluso antes de comenzar la clase, ¿verdad? Solamente para practicar cuando comencemos. ¿Está bien? ¿Les parece? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Ok, so then that will be all for me. Entonces, estamos bien. Eso sería todo para mí. Un placer verlos. Pasen muy buenas noches, que descansen y que mañana tengan un día productivo. Thank you, teacher. You are more than welcome. Thank you. Thank you, teacher. Thank you to you. Good night. Good night. Bye. Sleep tight. Rest and relax. Rest and relax.